Namashivaya. Aprende. Hoy estamos en un sitio increíble, en Trevera, en un monasterio de la ermita de la Virgen de la Fuente de la Salud. Aquí tenemos a la Virgen. Y esta es una fuente misteriosa, muy milagrosa, del siglo XII. Aquí hubo un milagro muy bonito, la Virgen apareció, esto era en campos, y entonces a unos pastores la Virgen se le apareció y el agua brotaba. Y se la llevaban a un pueblo y ya quería volver aquí. Así que esto pasó y aquí se construyó un lugar maravilloso. Hoy hemos estado aquí reunidos porque hay una energía telúrica increíble y poderosa. Hemos recibido canalización de luz dorada, de luz azul, de luz violeta, de luz cósmica. Porque la luz no es algo simbólico. La luz viene del sol. Y el sol tiene todos los colores. Cuando estos rayos del sol, nosotros no los podemos ver, pero a través de una situación, por ejemplo, de lluvia, o a través de un proceso específico, natural, podemos ver el arco iris. Y el arco iris es increíble porque posee todos los colores de la creación. Y esos colores de la creación simbólicamente están dentro de nosotros. Tenemos el rojo, tenemos el naranja, tenemos el amarillo, tenemos el verde, el azul, el índigo y el violeta, nuestros chakras, porque simbolizan esa energía solar ascendente. Y como somos agua, al simbolizar este agua con esta luz, está el arco iris en todos nuestros chakras, que nos conectan con lo elevado. Hoy hemos pasado un día muy especial aquí en este lugar, hemos hecho un encuentro de aprendizaje, porque han llegado un montón de seres poderosos a darnos algunas pautas, algunos secretos, algunos mensajes. Han aparecido yoguis, han aparecido sabios de Oriente, han aparecido estrellas fugaces, han aparecido magas montadas en una escoba rodeadas de estrellas, han aparecido arcoíris, muchos milagros, ha aparecido un montón de gente de repente y se han ido, se han esfumado, eran como más de 50. Entonces aquí en poco rato ha pasado un montón de maravillas. La vida es eso, la vida es sorpresa, la vida es magia, la vida es aceptación, la vida es cambio, la vida es virtual, la vida es sobrenatural. Entonces, cuando estamos abiertas a todo ese proceso de cosa secreta, de cosa mágica, se nos plasman un montón de situaciones y podemos decodificar cada cosita pequeña. Unos higos maravillosos, unas brevas que han venido, unos chocolates, unas sandía con cerezas. ¿De dónde salen todos estos manjares? Salen del corazón. El corazón del compartir, de las personas que piensan en los demás, que piensan en agradar, que piensan en dar, que piensan en preparar todo esto para traerlo. Entonces esa es la magia de la vida. La magia de la vida es creer en que todo lo que compartimos es como una alquimia que nos transforma y nos lleva de lo denso a lo sutil, nos lleva hacia momentos maravillosos. La vida hay que vivirla, la vida hay que sentirla, la vida hay que experimentarla y la vida es el camino, no el hecho de llegar. La meta es el final, pero en el camino hay palmeras, hay niñas maravillosas que son arcoíris, que hacen unos dibujos increíbles. De repente han pasado cosas increíbles, porque ¿cómo una niña puede pintar a una persona, a un chico calvo, y lo puede pintar de espalda sin pelo? Es una maravilla. Esta niña ha pintado mi bolso, ha pintado el sombrero, ha pintado la bufanda encima de mis piernas.
Es una maravilla de observación. Es un... Mira, o sea, la magia la llevamos en la mochila. Y si no la llevamos en la mochila, no la vamos a encontrar fuera. Porque la magia somos nosotros. Y la magia siempre está con nosotros. Solamente tocará y aparecerá. Mira, con la más allá.